¿Qué tal? ¿Cómo estáis? ¡Wow! Os da igual, ¿eh? Que sea viernes, que sea. Que da igual el día que sea. Estamos aquí conectadas, conectados. ¡Feliz día del trabajador y la trabajadora! ¡Queridos míos! ¡Qué bien! ¿Cómo estáis? A ver, ponerme de dónde me veis, a ver, que yo me anime, que ya sabéis que en esto del directo estoy aprendiendo al mismo tiempo que vosotros. Eso sí, de cómo superar este ratito de traspasar la pantalla, hoy hablamos un poquitín. Sobre todo de tips de comunicación, pero ponerme un algo, a ver que yo vea. Dios mío, pero si ya hay un montón. Muchas gracias. Vane desde Argentina, María, nutricionista. Charlie, ¿qué tal? Pues ya está Leila allí. Mi Rolando y Diana, mi super equipo, junto con Leila, que me ayudan a todas estas cuestiones tecnológicas incluso. Bueno, muchísimas gracias, David Gómez. A ver, ¿desde dónde? Ponerme así, hola, ¿desde dónde me veis? A ver. Genial, genial. Alcázar de San Juan, desde Madrid, desde León, desde Canarias, una hora más jóvenes siempre, qué bien, qué ilusión. Granollers, desde Leganés, Toledo, me encanta Toledo, por favor. Hola Joaquín, ¿cómo estás? Bueno, yo creo que estáis preparados, preparadas, ¿no? Para unas claves de comunicación en un momento tan especial como el que estamos viviendo, pero vamos a dar, si os parece bien, este par de minutos de rigor para las personas, Colmenar Viejo, Guipúzcoa, que es súper bonito, desde Sevilla, Yolé. Muchas gracias, desde Chile. Ay, que me he quedado yo con las ganas. ¿Cómo no te vas a reír con Leila si es un amor? Claro que sí. Desde Moratalaz, mi barrio, mi barrio. Soy una chica de barrio, ya lo sabéis. Ay, Dios mío. La cosa de. Entra un montón de luz por la ventanita. Hoy ha salido el sol desde Málaga, Mar del Plata, Argentina. Yo voy como sea hoy. Desde Zaragoza, qué bien. Amo Zaragoza. Lo rico que he comido allí. ¡Qué bien! Bienvenidas, bienvenidos desde Oviedo, Walter, Estela, ¿cómo estás? Os prometo que en el minuto número 5, ya que terminaste de ordenar tu librería, ahí voy, sigo con mis locuras de colores, ya veis que todavía quedan cachitos. Aquí cada uno con su tara. Yo a asumir la mía, ¿qué le vamos a hacer? Diana, Moxidi, ¿cómo estás? Gracias por tu ayuda, a ti y a Rolando. En Sevilla, con sol y calor, qué bien. De La Mancha, pues donde yo tengo a mi familia. Desde Canadá, por favor, qué maravilla, qué maravilla. Qué lujazo. Es un súper lujazo teneros. Madre mía, qué cantidad de personas. Estoy súper feliz de compartir. Yo prometo que hay cinco. Siendo cinco claves las que tengo para vosotros hoy, hay cinco, comenzamos. Qué gusto de biblioteca. Bueno, si supieras que todavía me está costando, ¿eh? Si os enseño por ahí colores, ahí está el amarillo, el verde. Hay que asumir las taras de cada uno. Aquí me veis y para allá están pues una colección de ciencia ficción. De Uruguay, gracias por tu tiempo. Desde Toronto, Canadá, frontera Zamora con Portugal. Qué bien. Desde Argentina, un montón de gente. Qué maravilla. Hoy todavía no os puedo aceptar para colaborar conmigo, pero ponerme de verdad. Todo lo que queráis de preguntas, voy a hacer lo posible. Eso sí, ya son las 7 y 5. Bienvenidos, bienvenidas a las 5 claves para volver tu comunicación súper brillante, para comunicar en este contexto que estamos viviendo, que es súper particular. Nos parecía una anécdota, pero se ha vuelto nuestra nueva realidad. Y hay que reconocer lo fácil que nos adaptamos los seres humanos a todas las circunstancias. Es una auténtica maravilla. Lo dejaré grabado, claro que sí. Tienes que salir con la peque. Si yo me hago así pequeñita, ¿podré yo salir contigo? Hola, desde México. Yo soy medio chilanguita, así, mexicanita. Talavera de la Reina, maravilla. Bueno, pues la verdad es que ya sí, voy a empezar muy rápidamente. Estoy leyendo tu libro. Muchas gracias, me ponen por ahí. ¿Qué tal tu bichón? Pues mi bichón se llama Sherlock y es como un dragoncito blanco, es como Fuyur, el de la historia interminable. Así que mira, Anita me dice, menuda maratón llevo hoy. Ah, de ti, me dice. Dios mío, sí, ha sido una semana intensiva de Mónica Galán, ¿eh? Bueno, muchísimas gracias. Son cientos de personas. La verdad que para mí esto es una
maravilla. Desde aquí dar las gracias también, porque ya voy a empezar a dar valor, pues a las personas con las que esta semana he estado compartiendo, Pablo Herreros, he estado con Judith Catalá, he estado con Ane Gartiburu, con Daniel Marote, con un montón de gente súper, súper bonita. Después, dentro de un rato, con una monologuista que vamos a pasar un ratito divertido. Pero estáis aquí desde todos estos lugares que me ponéis tan bonitos, pues para poder de verdad seguir mejorando. A mí esto me emociona, ya lo sabéis. Yo, cuando alguien me pregunta qué eres, a qué te dedicas, yo digo que soy profe. Y que además lo digo con muchísimo, muchísimo orgullo. Para mí, la pedagogía es realmente lo que me da la vida, poder contaros lo que son mis sueños, quién soy. Hoy, además, es que se ve mucho trozo de mi vida por aquí. Ya veis quién soy, con los colores, con la estantería, con quién soy en general, ¿no? Así que feliz de teneros. Estoy grabando esto y os voy a dar muchísimo, muchísimo valor, o por lo menos voy a hacer todo lo posible por, de verdad, este viernes, Día del Trabajador, honrar vuestra presencia. Muchísimas gracias. Comienzan los 5 trucos, ponerme las dudas que queráis, 5 claves de comunicación ganadora. Voy a contaros la primera de las claves, porque en este nuevo contexto os habrá pasado que habéis utilizado además estos medios, las pantallas, más que nunca. Y en realidad, para este momento tan específico, no había reglas del juego. Estamos improvisando en la marcha. Así que yo voy a contarte lo que creo que son mis claves y voy a darte trucos que te funcionen en este momento en especial, pero que además puedes arrastrar a tu futuro porque te van a ser de muchísima utilidad. Son claves que primero tengo que darte las gracias por estar atendiéndolas, por querer mejorar, por volverte tu mejor versión comunicativa. Todos necesitamos comunicar mejor porque estamos en búsqueda de trabajo, porque estamos trabajando y tenemos un equipo, o estamos por cuenta propia y necesitamos cuidar a nuestros clientes, quién sabe, si a nuestros proveedores. Todo el mundo necesita de verdad tener las herramientas de la comunicación, también para ser mejores con nuestra familia. Ya sabéis, algo que es para mí una máxima, la calidad de tu vida depende de la calidad de tus relaciones. Así que vamos a mejorar la calidad de tus relaciones, la calidad incluso de tu relación, quién sabe, con la abundancia, con el dinero, siendo mejores en la comunicación. Así que de eso va. Muchísimas gracias. Si puedes, por favor, esto es algo de verdad que es muy mío, hoy que es un día muy especial, viernes así de soleado, por favor, hazte así, di qué bien lo estoy haciendo, que estoy aquí con Mónica otra vez, aprendiendo cuestiones sobre cómo hablar en público. ¡Vamos allá! Porque es verdad, yo llevo una super maratón esta semana, pero sobre todo llevo unos años, y hoy tengo que darte en este directo una novedad, tengo que darte una noticia, una primicia para mí. Ya sabéis, aunque hoy no voy a hablar del método Bravo, que algunos lo sabéis de esta semana, pues acaban ya de declararlo, todos los libros que se impriman a partir de ahora llevarán el sello bestseller. Estos son miles y miles de copias vendidas. Así que mi forma de legitimar que estoy aquí para contaros cómo fundamenta en que en apenas unos días iba a estar pues dando estas clases a lo largo y ancho del mundo. Pero hoy estoy aquí, da igual en qué lugar del mundo estés, porque estoy contigo en tu espacio, en tu casa, y vamos a por esas 5 claves para aportar el máximo valor posible. Quiero contaros que en estos momentos, estos trucos de comunicación, estos 5 trucos, el primero tiene todo que ver con lo verdaderamente contagioso de estos días. Y no, no es eso lo que estás pensando. Lo verdaderamente contagioso, si hablamos de comunicación, lo verdaderamente contagioso es la energía. Es así. Ojo con esta aseveración, porque la energía se contagia brutalmente, y se contagia la buena y se contagia la no tan buena. Así que cuando transmitimos nuestra energía de una manera negativa, rápidamente se expande. Yo recuerdo una amiga en uno de mis primeros trabajos que me decía, fíjate, qué forma tan extraña a veces de entender el mundo. Recuerdo que me decía, si quieres hacerte amigos rápido en esta compañía, que no voy a decir que era NH Hoteles, si quieres hacerte amigos rápidos en esta compañía, habla mal de la gente. Y muy rápidamente vas a ver con quién tienes complicidad. Yo recuerdo, porque esas frases de juventud se quedan grabadas en nuestro cerebro, yo recuerdo aquello y recuerdo incluso haberlo tanteado, ah, pues aquel jefe, qué raro, aquella jefa, qué extraña, pero aquello tenía un componente tóxico que acababa malogrando las relaciones. Bueno, no estamos hablando de relaciones, estamos hablando de comunicación. Así que, como hablamos de comunicación, mi primer tip de los 5 es lo verdaderamente contagioso es la energía. Vamos
a compartir información, sea cual sea la fórmula en la que lo hagas ahora, si tienes que hacerlo a través de Zoom, si tienes que hacerlo con reuniones de tu equipo, sea cual sea la fórmula en la que lo hagas, transmite un alto nivel de energía positiva. Oye, ¿y cómo se hace esto? Y ya sabéis, ¿qué hay en la ciencia que refrende esta información? Lo que voy a darte de clave, sobre todo, es cómo estás gesticulando. Ya sabéis, los que me conocéis, que me dedico en gran parte al comportamiento no verbal y a la detección de la mentira. Varios años en mi vida, sobre todo en el pasado, he colaborado con el Cuerpo Nacional de Policía de mi país, de España. Y aunque fueron momentos a veces muy duros, quien me conoce sabe que tuve que estar, de hecho, un tiempo atendiendo a una psicóloga por una serie de cuestiones que sucedieron, para mí fue un momento de gran aprendizaje. Y hoy os quiero dar las claves de lo que aprendí con la detección de la mentira con respecto a la comunicación. Si esto os interesa, muchas gracias, Raúl, si esto os interesa, a ver que yo vea corazoncitos así que a mí me animan. Hombre, yo me quedo como más feliz. Así que a ver si yo voy viendo corazoncitos y eso es que os interesa esta energía positiva de la que yo os voy a hablar. A ver esos corazones, ¿los veré o no los veré? Ya empieza. ¡Ay, qué bien! Por favor, si parecen confeti. Bueno, muchísimas gracias. La energía positiva se contagia. ¿Y cómo podemos hacerlo? ¿Y cómo mezclo esta sensación de la detección de la mentira con la comunicación ganadora? Estos 5 tips. Pues primero, sonriendo. Yo sé que parece sencillo, pero cuantísimas veces tenemos que hacer un esfuerzo, porque si no, cada vez que pensamos en el trabajo y en los rigurosos y profesionales que somos trabajando, muchas gracias, Anne, ya noto tu cariño por aquí, pues nos ponemos muy serios, ponemos un gesto adusto y enseguida cambiamos incluso el tono de voz. ¿Qué sucede? Que esto se transmite y lo vamos retroalimentando. Yo me pongo seria, ahora vosotros os ponéis serios y serias ahí, cuando me devolvéis preguntas, pues también baja muchísimo la energía y, como veis, no voy a seguir porque, mira, ya parece que baja alguien. No os vayáis, por favor. Muchas gracias por los corazones. Quiero transmitiros que a través de la sonrisa están pasando un montón de cosas positivas. Primero, no solamente es que tengamos neuronas espejo, es que literalmente el cerebro de las personas que nos están viendo, que están interactuando con nosotros, actúan de espejo. ¿Cuántas veces, pregúntatelo, has bostezado? De pronto la persona que está contigo bosteza también, incluso a través de las pantallas. ¿Por qué estoy diciendo que hay que sonreír? Por supuesto, al principio, al final y entre medias del tiempo que tú estés hablando delante de otras personas. Porque siempre que tenga sentido, y en el comienzo y en el cierre lo tendrán todas las ocasiones, vas a estar transmitiendo una sensación de seguridad y de estar a gusto con lo que dices. Las personas de enfrente, como veis, si me veis sonriendo, aunque algunos estéis así tomándoos un té, un café o lo que se estire en cada uno de los usos horarios en los que estéis ahora, vais a ir notando que también os puede apetecer más sonreír que estar más serios. Así que, primera cuestión, la sonrisa. Además, un truquito. El cerebro no distingue muy bien la realidad de la ficción. Cuantísimas veces estamos viendo una película y somos capaces, si alguien, un protagonista, se pega una torta, casi nos duele lo mismo. Es más, yo, que además estos días estoy un poquito solita en casa, cuando veo a protagonistas que se besan, creo que hago así, con los labios, y los voy estirando un poco por si me llega ese besito a mí también. No podemos evitar, ya os lo digo, aparte de tener neuronas espejo, no podemos evitar que nuestro cerebro sea un espejo en sí. Imitamos. Cuando estás comunicando y sonríes, además de transmitir seguridad, de verdad estás mandándole un mensaje a tu propio cerebro. Por utilizar los risorios, que es como se llaman a estos músculos alrededor de nuestros labios, ya le estás mandando un mensaje a tu cerebro de esto está bien, no estoy en peligro, puedo seguir disfrutando. Esto solamente por sonreír. Ya sabéis, el punto número 1 de los 5 que tengo para vosotras y vosotras hoy, lo verdaderamente contagioso es la energía. Así que será súper importante que mientras comunicáis estéis sonriendo. ¿Qué pasa si os están dando la información a vosotros? Lo más interesante para poder ayudar a las personas con las que nos comunicamos, y yo os prometí trucos para este momento, para que vuestra comunicación, vuestras relaciones y por tanto vuestro futuro sea cada vez más brillante, cuando tengáis a otra persona al otro lado de la línea, y cuando esto se desbloquee y volvamos a tener a gente delante de nosotros en lo offline, en el mundo real, por favor, cuando os hablen, asentid. Ya sabéis, esto es asentir, esto es disentir, cuando no estéis de acuerdo, aunque ya sabéis, esto de no estar de acuerdo, pues seguramente
genere otras partes distintas de la comunicación. Pero si vais asintiendo, va a haber de nuevo un doble mensaje. A vuestro interlocutor le estáis diciendo, me interesa esto que dices, me parece interesante, podéis estar o no de acuerdo, pero vais a demostrar que estáis realmente metidos en esa conversación, que es en definitiva lo que es la oralidad, una conversación en el uno a uno y en el uno a todos. Así que podéis ir asintiendo para que la persona entienda que estáis ahí, le vais a reforzar, pero de nuevo, cuando vosotros utilizáis vuestros músculos y le decís al cerebro, estate aquí, en esto, vais a procesar muchísimo mejor esa información. Será súper importante en esto del contagio de la energía que le digáis a vuestro cerebro, estoy aquí. Otra de las claves dentro de cómo transmitir energía con energía tiene todo que ver con la coherencia de nuestros gestos. Mirad, estoy súper, súper harta de ver cuando me contratan grandes directivos, sobre todo financieros, que tienen una noticia buena y una noticia mala que dar. Y en las dos me ponen la misma cara. Así que cuando tienen que transmitir algo positivo, si lo transmiten con un gesto adusto, serio y de verdadero rigor, malentendido, o sea, seriedad, las personas desconectan y no saben si eso es algo que tienen que asumir como positivo o no, porque algo positivo con un gesto demasiado negativo transmite una información contradictoria. Por el contrario, si todo el tiempo están serios, cuando quieren transmitir de verdad rigor y seriedad, no está generando el suficiente impacto, porque ya venimos cansados por la información anterior. ¿Veis por dónde voy? Si me estoy explicando con claridad, a ver, ponerme cositas, que yo voy haciendo así con mis deditos, que estoy aquí solita, y así me entero si os estáis de verdad, si me estoy explicando con suficiente claridad. Cada vez más feliz, cada vez más personas, muchísimas gracias por conectar. De las 5, estamos en la primera, ¿cómo transmitir realmente esa energía? Lo verdaderamente contagioso es la energía. Sonrisa, da información hacia afuera, da información hacia adentro. 2, asentir, hacerle entender a la persona que estamos ahí con ellas. Y además hacerle entender a nuestro cerebro que esto nos interesa. 3, coherencia en general. Si tengo que dar una información positiva, voy a sonreír. Si tengo que dar una información menos agradable, voy a poner mi gesto más riguroso. Por favor, yo sé que os importa vuestro trabajo. Sé que vuestra comunicación con la familia, ahora mismo yo estoy hablando de trabajo, de profesión, de brillar, sé que eso es súper riguroso y importante para todos. Pero realmente está mal entendido ese rigor con la seriedad, ¿ok? Así que coherencia en nuestro gesto. Que estoy diciendo algo que es esperanzador, voy a poner una sonrisa. Que digo algo que hay que tomarse con seriedad, pongámonos serios. Ahí, por cierto, quiero también dar un tip de energía con respecto a la importancia de las palabras. Mirad, muy pronto, porque de hecho el martes que viene, el martes 5, tengo una sorpresa de taller maravilloso. Voy a dar una masterclass mucho más ampliada con las claves prácticas de cómo trasladar la pantalla. Mucho más allá de los tips, que en realidad son oro puro, que os tengo para hoy. Oro puro. Pero el martes os voy a contar las reglas de la persuasión de cómo atravesar la pantalla. ¿Esto te interesa? Te voy a ir contando después, pero hoy no te me vayas porque te voy a dar muchas cosas de valor. En cuanto a las palabras, os contaré el martes más detalle, pero hay ya decenas de estudios de cómo el impacto de las palabras genera una actitud más positiva o negativa en función de cuál es el hijo, será la reacción de nuestra audiencia. Si me voy al ejemplo más sencillo, porque hoy tenemos un ratito apenas juntos, me voy a ejemplos como problema o reto. No es lo mismo para mi cerebro y sobre todo para el cerebro de los que me escuchan que yo diga tenemos un nuevo problema que enfrentar a que yo dijera tenemos un nuevo reto al que hacer frente, tenemos las herramientas para lograrlos. ¿Os dais cuenta que hay una disposición totalmente distinta? Uno de mis lemas de estos días es que el lenguaje genera nuestra disposición ante el mundo. Como nos contemos las cosas, cuenta, ya sabes, lo que te cuentas, cuenta. Así que esto es lo realmente contagioso. ¿Cómo transmitir energía, energía positiva? Primera clave, listo. A ver, ¿qué más? Si veo así manitas, ¿vais a estar un ratito conmigo? Estáis un montón de personas, muchísimas gracias. Vamos a por la segunda clave. Y la segunda clave tiene de título, presta atención a la atención.
Los que me conocéis ya sabéis que yo suelo hablar de mi familia en mis conferencias a lo largo y ancho del mundo. La última vez conté esto en Honduras, en Miami. Y recuerdo haber dicho que mis ideas sobre el mindfulness, si habéis escuchado mindfulness alguna vez, a ver, ay, Rafa, Bogotá, ponedme, sí, he escuchado de mindfulness. Bueno, de algo de mindfulness voy a hablar justamente ahora, ¿vale? Presta atención a la atención. Mi abuela del mindfulness, quien me conoce lo sabe, habría dicho que esto se podría traducir en un estate a lo que estás. Sí, sí, que si estás comiendo, come, que si estás disfrutando con una película, no tengas el móvil abierto y que si estás en un momento íntimo, disfruta tu momento, no te pongas a pensar en la lista de la compra, porque estar en la lista de la compra y estar pensando en un momento íntimo es un jaleo, ya te lo voy diciendo yo. ¡Ay, que me mato! Aquí estoy. No preocuparse que no me ha dolido nada, sigo perfectamente. A ver, genial. A ver, si consigo no caerme. Chen. ¿Estáis ahí? ¿Estáis bien? ¿Os ha dolido? ¡Fenomenal! Mario Alonso Puig es amigo, así que estupendo. Muchas gracias. Seguimos. Será súper importante, os lo voy pasando por aquí, que prestemos atención a la atención. Hace tanto calorcito que se ha matado el móvil, pero nosotros seguimos, ¿eh? Hay que prestar atención a la atención. A ver. Esperar que me están llegando las preguntitas. ¿Me veis ahí bien? Hasta caerse haces con estilo, si es que soy más monos. Muchísimas gracias. Yo como Buzz Lightyear no vuelo, pero caigo con un estilo, Mari. ¿Seguimos? Venga, que me voy a poner un poquito seria, que me he caído yo y se han caído cuatro. Así que, a seguir. Presta atención a la atención. Aunque el mindfulness sea esto, precisamente, estar en lo que estás, quiero contaros un estudio de Microsoft. Microsoft en Canadá. En el 2000, el lapso de tiempo de atención, esto es lo que decía Microsoft, en el 2000, la cantidad de atención seguida que podemos mantener, ¿sabéis cuántos segundos eran? 12. Para el 2015, la cantidad de atención que podemos mantener, según Microsoft, son 8 segundos. Por más que me mataba a buscar qué dato era para este año 2020, no lo he encontrado, pero ¿sabéis qué? Yo creo que son, hoy que es un número mágico, con rima estupenda, menos de 5 segundos lo que dura nuestra atención. Esto es lo que dicen los últimos estudios, en este caso no solo de Microsoft, sino de una universidad, la Universidad de Michigan. Si nuestra atención dura menos de 5 segundos seguidos, ¿qué podemos hacer? Porque fijaos, aquí hay algo dramático. Nuestra atención dura poco como oradores, es decir, cuando tenemos que aportar información, ¿a quién no se le ha ido la cabeza? ¿Quién no ha perdido? ¿Quién no ha perdido, como solemos decir en España, quién no ha perdido el hilo? Y como a ti, que eres la persona que esté hablando, se te vaya el hilo, imagínate a las personas que te están escuchando. ¿Qué quiero decirte con que prestes atención a tu atención? Uno, que trabajes el músculo de tu atención. Yo, gracias a mi maestra de meditación, a Majo Cascales, soy capaz de ahora mantener más tiempo mi atención. ¿Cómo lo hago? He ido practicando poco a poco la meditación porque, entre tú y yo, me ponía muy nerviosa. Esto que os gusta tanto de los colores no es más que una locurita. Es decir, soy bastante hiperactiva. ¿Sabéis cómo he ido entrenando mi atención? Contando respiraciones. Y el día que soy capaz, entre inspiración y expiración, de llegar a 10, ese día estoy absolutamente calmada y es complicado, ya os lo voy diciendo. ¿Qué significa esto de entrenar el músculo de la atención? ¿Y cuándo nos va a venir bien? En la mitad de nuestras conversaciones vamos a necesitar tener el hilo de lo que decimos, porque si nos perdemos nosotras, si nos perdemos nosotros, ¿cómo no se van a perder los que nos escuchan? Así que entrena tu atención meditando. Así de fácil, toma una inspiración, después una expiración, cuenta uno, y así, si eres capaz de llegar hasta 10, esta noche te reto a que pruebes. De esta manera estamos fortaleciendo nuestro músculo de la atención. Pero claro, yo lo sé, de estos 5 tips que yo os he prometido, me podríais decir, Mónica, me estás diciendo cómo entrenar yo mi músculo de la atención, pero ¿qué pasa con la gente que me escucha? Si la atención dura tan poquito, ¿qué puedo hacer yo? Bueno, si os interesa este truco, no sé, ponerme algún corazoncito o alguna cosa. Yo es que si no, me tomo aquí mi té. Esto con el nuevo calorcito primaveral se irá cayendo. A ver esos corazones, a ver, que yo los vea.
si os interesa esto de prestar atención a la atención, sí, fenomenal, fenomenal, me encanta, me encanta. ¿Lo veis? A ver, que no se me caiga esto con el calor. Estupendo. Vamos allá. ¿Cómo prestar atención a la atención? Por nuestra parte, entrenándola con la meditación. Pero ¿y cómo hacemos con las personas que nos escuchan? Muy sencillo. Lo que estoy haciendo yo ahora, para resetear la atención, como quien fuera una máquina de estas de jugar los videojuegos, para resetear la atención, lo único que hay que hacer es buscar un cambio. Sí, sí, un cambio. Al cerebro nos encanta Instagram por eso, porque todo el rato es cambio, 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 una nueva persona, cambio, cambio, cambio. Y por eso, decir la verdad, levantarme el dedito así. ¿Cuántas veces se os ha pasado un montón de rato en Instagram casi sin daros cuenta? Decídmelo. ¿Cuántos de vosotros habéis dicho, en serio llevo ya media hora con este cacharro? Muchísimas veces. Precisamente porque nos encantan los cambios. ¿Qué tenemos que hacer cuando estamos comunicando? Si quieres comunicar de una forma brillante, introduce cambios en tu discurso. Introduce cambios con la voz, como yo lo hago ahora. Hay veces que bajo la velocidad. Hay veces, bueno, lo de que se me haya caído el móvil no ha sido un cambio adrede, ¿eh? Del puro calor, esto que lo tenía aquí pegadito, tracapum. Pero imaginaos la importancia de haber entrenado esos cambios para estar preparada incluso en lo imponderable, en lo que no se puede medir, en lo que simplemente es sorpresa. Es súper importante para mí que sepáis que este segundo truco de prestar atención a la atención es: 1. Entrena tu atención con meditación. 2. Ayuda a que las personas presten más atención introduciendo cambios. Serán fundamentales en nuestra forma de hablar. Y esos cambios hay que prepararlos con tiempo. Otra de mis máximas, ya sabéis que amo las frases redonditas: para hablar bien en público hay que pensar bien en privado. Entrena los cambios que quieres introducir en tu discurso. Así que, primer punto, ¿os acordáis? Lo verdaderamente contagioso es la energía. Segundo punto, presta atención a la atención. ¿Vamos a por el tercero? Yo prometo en estos 45 minutos que me dais, y si queréis, hasta que me deje Instagram, responderé todas las preguntas que me hagáis. No me preguntéis más de colores de aquí, que yo no sé explicar esta locurita, pero prometo responder a todo lo demás. Presta atención a la atención, vamos a por el tercer punto. El tercer punto, y ya estáis viendo cómo es mi forma de comunicar. Comunicar sin hacer participar es ignorar. Así como suena, comunicar sin hacer participar es ignorar, casi desdeñar. Esto duele más y prefiero que lo pienses así para que notes que si lo más importante de nuestra comunicación siempre es la audiencia, ya me conocéis, yo soy audiencia centrista y les estoy ignorando al no hacerles participar, chon, 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 la energía va a caer y la atención va a caer. Mirad, a mí el otro día en la entrevista con Anne Igartiburu me pasaba, que es una superestrella de la televisión aquí en España, en nuestro país, la conocéis mundialmente porque en habla hispana es uno de los programas más vistos que ella tiene, pues me pasaba que le conté un truquito que aprendí, una información del Instituto Tecnológico de Massachusetts, del MIT. Y resulta que en este estudio del MIT lo que decían es, primer semestre, yo creo que era el 2016, decían, oye, cuando estamos escuchando durante media hora a alguien sin hacer nada, en términos de cociente intelectual, nuestro cerebro puede estar 20 puntos por debajo del sueño. Ojo, esto es dramático, o sea, lo voy a repetir. Si solamente estáis ahí escuchando, si no participáis conmigo, con los deditos, con ponerme aquí corazoncitos, con subir el dedo así, que tenéis una pregunta, que me estáis poniendo aquí un montón de cosas bonitas, a ver si soy capaz de responder muchas de ellas. Pero si no os hago participar, porque realmente, ¿qué sentido tendría que le hablara yo aquí a la cámara que se me cae y que pasara calor solita en mi despacho? Solo tiene sentido porque vosotras y vosotros estáis al otro lado y encima en un día tan especial como hoy. Muchas gracias por venir a estos 5 tips. Así que, ¿qué estoy queriendo decir? Algo muy sencillo. Comunicar sin buscar participar con la audiencia es ignorar. Y yo no puedo ignoraros. En el MIT dicen que si no nos hacéis participar, el cerebro de los que escuchamos baja 20 puntos por debajo del sueño. Asumid esto. Es que estaríamos usando más el cerebro durmiendo que solo escuchando. Y claro, esto es dramático. Porque si no estás utilizando el cerebro, te aburres, y si te aburres y no te parece interesante,
ya no hay forma humana de que te enganches a lo que dice esa persona que está hablando. Ya no te me caes más, ¿eh, teléfono? Así que, ¿qué quiero contaros? ¿Qué quiero hacer? ¿Y cómo poder ayudaros a que siempre, siempre hagáis participar a vuestra audiencia? Pues os voy a dar un truco, y el truco favorito, y sé que hay muchos coaches aquí, el truco favorito en la comunicación es siempre las preguntas. Pero hoy me voy a meter mucho más en qué clases de preguntas podemos utilizar para de verdad buscar la participación de la audiencia. Uno, estarán las preguntas participativas, verdaderamente participativas, pero cerradas, por favor. Las preguntas cerradas, como sabéis, se responden con un sí o no. ¿A cuántos de vosotros os gustaría que os diera una clave sobre cómo cerrar un discurso? ¿A cuántos sí? ¿A alguien no le interesa esto? ¿Veis por dónde voy? Preguntas cerradas para que la audiencia se posicione en el sí o en el no y no generar un debate si no queréis hacerlo. Las preguntas cerradas os van a ayudar a que la audiencia de verdad esté prestando esa participación, esté siendo los verdaderos protagonistas, que es nuestro único objetivo, pero no estarán adueñándose de vuestro discurso, a no ser, y aquí viene la segunda clase de preguntas, que queráis abrir un debate. Solo os pido una cosa, si de verdad queréis abrir un debate y hacer una pregunta abierta, ¿cuál es vuestra opinión sobre bla, 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 bla? Tened mucho cuidado con los oradores frustrados. Si tú estás hablando y hay alguien que toma el micrófono, se use el micrófono o no, entendedme bien, y se apodera de tu discurso, o te viene muy bien y quieres generar un debate, o estás perdiendo autoridad. Y ya sabéis, en mi método Bravo, que la letra de medio, la A de autoridad, es fundamental. Dentro de unos minutos os daré alguna clave más de por qué la autoridad es tan importante para mí y para todos. Así que, preguntas cerradas para que haya participación, para que el cerebro note que tiene que estar presente. Y cuanto más presente esté el cerebro, más atención habrá. Cuanta más atención, más generar esa sensación de estoy en el momento, en el sitio adecuado. Así que, preguntas cerradas, preguntas abiertas si quiero generar un debate y también, ¿por qué no?, preguntas retóricas. Las preguntas retóricas, como sabéis, son esas que no buscan ser respondidas, pues algunas porque son realmente evidentes. Por ejemplo, ¿a quién no le gustaría ser un poquito más feliz? A todos, ¿verdad? ¿Quién va a responder? No, no, a mí me encantaría ser un terrible desgraciado en la vida. Hombre, por ahí hay gente un poquito, ya sabéis, tóxica, y algunos de nosotros hemos estado tóxicos en algún momento. Pero lo normal es que a una pregunta como esa se responda de forma afirmativa. Las preguntas retóricas, además, tendrán un gancho en tu voz y elevarán hacia arriba el tono. Como veis, ahí hay un cambio. Y si hay cambio, estoy reseteando atención. ¿Os acordáis del segundo punto? La atención. Así que comunicar sin participar es ignorar. Muchísimo cuidado con esto y vamos a hacer participar a nuestra audiencia. A ver, ¿quién se ha dado cuenta de que yo estoy aquí haciendo participar con los corazoncitos que son tan monos? ¿Eh? Que me mandáis muchos cariñitos. Me habéis puesto antes por ahí. No estás sola y me ha salido una lagrimilla por aquí que no lo ha visto nadie, pero estaba. Muchísimas gracias por esto. Bueno, yo voy a contar una anécdota, porque en cuanto a las preguntas, bueno, si queréis una anécdota, yo os lo voy a decir. En cuanto a las preguntas, también hay clases de oradores. Yo hoy, que sé que lo está viendo desde México, hay uno de los oradores que yo admiro mucho, un escritor, su nombre es Rubén Turienzo, y me pasó con él en unas conferencias que dimos por Latinoamérica, hay muchas personas aquí de México, de Argentina, y me pasó que él, que es un poquito más guerrero que yo soy bastante más amorosa en el escenario, pero bueno, él es un genio y recuerdo que en un momento determinado le vi hacer una pregunta que en realidad estaba jugando con lanzar un misil a la línea de flotación de la creencia mayoritaria de la sala. En uno de esos países, pues donde, como también en España sucede, pues la religión católica tiene un peso importante, él quería destacar que algunos de los comportamientos que se estaban teniendo en el partido político al cual estábamos dándoles la charla, las conferencias, no estaba siendo todo lo impoluto que debería ser. Así que recuerdo que hizo una pregunta como, ¿de verdad vosotros creéis en Dios? Imaginaos la cara de la gente. O sea, hubo como una debacle, todo el mundo agitado, y él utilizó esta pregunta como revulsivo para hacerles entender pues, qué clase de comportamiento podía ser, por lo menos, si no modificable, desde luego, hacernos unas consultas de
vamos alineados entre lo que hacemos, lo que decimos y lo que pensamos. También puedes hacer preguntas precisamente para ser no tanto conflictivo, sino para buscar la complicidad. ¿Cuántos de nosotros podemos en un momento determinado hacer alguna pregunta de ¿es importante para ti como para mí los valores familiares? Y en según qué países, en según qué culturas, incluso en según qué compañías, pues va a generar una sensación de pertenencia. Aquí hay una persona que yo valoro mucho, experto también en storytelling, Javier Divaro, y él trabaja para compañías tan importantes como Coca-Cola, y para ellos los valores de pertenencia son fundamentales. Así que, como veis, comunicar sin participar es ignorar. Hacedle preguntas a vuestra audiencia. ¿Queréis una más? Decidme, yo tengo 5. Y tengo un ratito hasta menos cuarto, pero que si no las queréis, yo me callo y os emplazo al martes 5 de mayo, martes 5 de mayo, voy a dar la masterclass sobre los puntos más importantes de cómo traspasar la pantalla. Así que, como veis, esto es solo parte de las muchas cosas que os quiero dar. Ya sé que muchos me conocéis, son más de 400 personas conectadas aquí en el otro medio, la verdad que estoy súper feliz, me conocéis, suelo trabajar solo para grandes corporaciones, pero ahora tengo la suerte en este momento de pausa mundial, en este momento de retiro hogareño, de poder dedicarme a las personas que me habéis ido acompañando y que gracias a vosotros Método Bravo se ha convertido en un bestseller. Así que muchísimas, muchísimas gracias y si me lo permitís, aunque el día 5 haya un sorteo, aunque vaya a contaros cómo estar conmigo en el 1-1, aunque voy a daros un montón de recursos que ya me moría para dar mis últimas investigaciones, para que todas las personas que estáis aquí comprometidas con la formación, comprometidas con la comunicación y que necesitáis traspasar la pantalla, podáis hacerlo de una forma eficaz. ¿Queréis? ¿Sigo un poco con estas 5? Vamos a por ello. Teníamos la primera, vamos a hacer recuento. La primera, ya lo sabéis, lo verdaderamente contagioso es la energía. Sonreír, asentir, utilizar palabras positivas. Segunda, prestar atención a la atención. Entrena tu atención con la meditación, aunque solo sea contar respiraciones. Yo soy un desastre, pero sigo intentándolo. Y busca que las personas te atiendan más introduciendo cambios. Tercera, comunicar sin participar es ignorar. Por favor, recuerda una y otra vez que lo único importante en tu comunicación es el otro. Así que vamos a hacérselo fácil, vamos a hacer que suban sus pulsaciones y, por tanto, su cociente intelectual esté ahí contigo en tu comunicación. Hazle preguntas. La cuarta, y además la cuento de la forma más sucinta, más breve posible. Lo habéis escuchado en diseño, lo habéis oído mil veces. Lo decía Leonardo da Vinci, la simplicidad es la mayor de las sofisticaciones. La frase, píldora, tip, de estas 5 para comunicar de forma brillante, la cuarta es menos es más. Así de sencillo, menos es más. Damos muchísima información. Y yo misma he tenido que reducir a 5 cuando esta mañana volví a decir, ¿qué hago? ¿Les hago un decálogo para que tengan más? Por favor, Mónica. Menos es más. Además, como veis en esa frase, no se puede decir más con menos. Menos es más. Seguramente muchos de vosotros, que os gusta el marketing, habéis escuchado eso de KISS, como se escribe beso en inglés, K-I-S-S. No sé si sabéis que el origen de ese término, que en los 70 se hizo muy famoso en el contexto del marketing, tiene un origen en los 60. Un caballero que trabajaba en la Marina y que su nombre es Kelly Johnson. Bueno, no sé dónde estará, en qué plano estará, pero Kelly Johnson era ingeniero jefe de la Marina y era encargado de la mecánica. Y él lo que decía era, cuanto menos, mejor funciona. Menos es más, menos es más, menos es más. Las siglas de KISS significan keep it simple, stupid. Hay por ahí quien lo edulcora un poquitín y dice keep it short and simple, o sea, manténlo corto y simple. Me da igual cómo lo recordéis. Menos es más significa que en la comunicación tendremos mucho más impacto si en vez de tantas palabras, en vez de tantos puntos, quizá damos los 5. Mira, aquí me lo ponen. Bella Queen 23, Kiss Fórmula, Keep It Simple, Silly. Bueno, mucho más dulce que lo que yo había dicho. Así que muchísimas gracias, originario de los 60, y que quiero que lo tengáis en cuenta para comunicar de una forma brillante. Ojo, esto que acabo de decir parece sencillo, pero no lo es. Porque cuando tú tienes que elegir lo que sí decir, hay mucho que elegir en lo que no se dice.
Y recordad que a los seres humanos renunciar no se nos da bien. De hecho, yo misma tengo una teoría personal de lo quiero todo. Quiero both, quiero ambos. Pero en la comunicación hay que ser muy selectivo, como en tantas cosas en la vida. Así que trata de decir lo máximo con menos palabras posibles. Mirad, yo que soy una antigua para ciertas cosas, os puedo decir que me encantan los refranes, me encantan los aforismos. Para mí son como novelas en un par de frases. Quien me conoce sabe que tengo como mi mamá, que seguramente me esté viendo, hola mamá, salgo por la tele hoy para ti, es así. Tengo un montón de refranes, casi como si tuviera un alma antigua dentro de mí. Así que, ¿sabes qué te propongo para hacer de tu comunicación no menos, sino muchísimo más? Que trates, la siguiente vez que tengas que dar una comunicación, trata de decir lo máximo con las menos palabras posibles. Menos es más. Oye, ¿qué pasaría si tuvieras que dar tu comunicación en un solo titular? ¿Qué pasaría si tuvieras que escribir un tweet con poquitos caracteres, unos 280 que se supone que tienen ahora? Trata de decir lo máximo con menos palabras y eso significa muchas veces seleccionar las que sí y las que no. Así que seguimos. El número 4, menos es más. Entrena tu comunicación en titulares. Busca decir en una sola frase o en un par de frases lo máximo posible. Viene la quinta. Y la quinta es... O sea, la quinta a mí me cambió la vida. La quinta me hizo aumentar mi autoestima, mi seguridad. La quinta me hizo proyectarme como alguien mucho más profesional. La quinta me ha hecho, y perdonarme por esto, yo sé que a veces hablar de dinero está muy mal, pero la quinta me ha hecho ganar muchísimo dinero. Pero yo creo que no nos va a dar tiempo para la quinta. O sea, yo, esta quinta, a lo mejor para vosotros no es tan importante, a lo mejor... El dinero os da igual porque sois magnates ya del petróleo y no sé. ¿Queréis la quinta? No lo sé. ¿Queréis la quinta o no? ¿Queréis la quinta? A ver esos corazones. A ver esa participación. A ver ahora, con lo que os estoy contando de los 5 trucos para hablar de una forma más brillante, cómo vais viendo que esto que estoy utilizando, un poco exagerado, es el truco del que os hablaba antes. ¡Vamos a por la quinta! ¡Venga, ya! ¡Me piden! Los que me conocen dicen, esto es. Muy bien, pues vamos a por la quinta. Aquí viene la frase, tiene truco. El hábito vale doble. ¿Lo repito? El hábito vale doble. Sí, puede que la frase no suene como el refrán, eso del hábito hace al monje. ¿Sí? ¿Os acordáis de ese refrán? ¿Lo habéis escuchado todos y todas? Pues yo lo he cambiado para vosotros, así de rabiosa actualidad. El hábito vale el doble. ¿Qué significa esto y por qué es una de las 5 píldoras para poder comunicar de forma brillante? La base de lo que voy a construir el próximo martes 5, en el que tenemos un sorteo, que ya no os lo voy a decir más, es que lo estoy dando todo, lo estoy regalando todo. ¿Sabéis por qué? Porque a mí, yo que hablaba antes de mi abuela, me decía de pequeña mi abuela, a ti ese piquito tuyo te va a hacer ganarte la vida. Y aquí estoy, viviendo de mi propósito y pudiendo ayudar a un montón de personas, pero teniendo en el corazón que esto es lo que yo haría gratis. Y esta es la forma de demostrarlo. Invertir una hora este viernes en un día tan especial con vosotras y vosotros, contándoos en lo que yo creo. Así que la quinta tiene que ver con el hábito vale el doble. ¿Y sabéis por qué os digo esto? Porque vamos a aportar verdadero valor con lo que es un hábito. Venga, 2 apreciaciones. Un hábito es, oye, ¿cómo voy vestido? El hábito es, sí, lo has averiguado, el atuendo. Mirad, en el comportamiento no verbal, lo que yo hago con la policía, esto de examen de comportamiento no verbal y detección de la mentira, en el comportamiento no verbal, o si queréis, porque lo habréis escuchado mucho más, ¿a qué hora el martes? A las 7. Aquí también en Instagram lo vamos a tener y en Zoom os vamos a pasar sobre todo a las personas que os inscribáis, www.monicagalan.com/regalo. Vais a estar no solamente suscritos al regalo, al sorteo de esa sesión conmigo en el que te voy a decir de verdad cómo hablas, quién eres, cómo hacer brillar tu comunicación, todos los trucos de una experta que antes solo trabajaba para empresa y que hoy estoy aquí para ti, para contarte cómo eres, para decirte lo que haces bien y qué cosas podemos mejorar para hacer de verdad esa comunicación mucho más brillante. El martes 5 a las 7 de la tarde recibirás un Zoom
porfa, compártelo con quien quieras, www.monicagalán.com/regalo. Si ya te has inscrito, no te preocupes, te llegará un enlace a Zoom y a las 7 nos vemos. Pero vamos a la quinta. El hábito vale el doble. ¿Por qué digo esto? Porque un canal de comportamiento no verbal es el atuendo. Como tú vayas vestida o vestido, está dando una información hacia afuera. Está contando una historia. Si yo voy en casa, y os voy a decir la verdad, ¿cuántas veces yo, os voy a contar una anécdota personal, cuántas veces yo he dicho por ahí, no, no, si yo me arreglo para mí, yo me pongo lo mona que una puede ponerse para mí? Me lo podían preguntar todos estos días que he utilizado todos los chándals que tengo en el armario. A ver a quién le ha pasado, levantadme así la manita, ¿cuántas habéis usado todos vuestros chándals y vuestros pijamas? ¿Os ha pasado? Mira las varitas, mira las varitas. Genial, ahí tenéis la web, me lo van escribiendo. www.monicagalan.com/regalo. Pues sí, el hábito vale doble, porque yo hoy, si hubiera bajado en chándal, porque tengo mi habitación arriba, si hubiera bajado al despacho en chándal, pues diríais a Mónica, tanto nos ha anunciado este directo y no le importa nada, ha bajado en chándal, en pijama, como si le diera igual que estuviéramos aquí arregladitos con nuestro café tomando algo. Lo cierto es que si me hubiera puesto un vestido de noche, os imagináis, hay que ganas de usar tacón otra vez, un vestido de noche con mucho brillo y brillo, habríais dicho, pues esta muchacha, cómo se nota que lleva 2 meses sola, la pobre está. Además de colocar los libros, pues necesita salir un poquito. Por favor, sacadme, sacadme de aquí. En cuanto se puedan abrazar árboles en Madrid, acordaos de vuestra amiga. Gracias. El hábito vale el doble. Significa que como tú te vistas, está comunicando hacia afuera un mensaje. ¿Cuánto me importa este preciso momento? Pero aquí viene el giro importante. Igual que comunica hacia afuera el mensaje que tú quieras, quizá más distensión, más relax, igual está comunicando la seriedad de quién eres. Yo cuando voy a dar clase al Banco Santander me comporto distinto que cuando voy a dar clase a Sony Pictures, que tienen un ambiente en Sony mucho más juguetón, no dejan de ser una distribuidora de películas, son mucho más sport, más divertidos en cuanto al atuendo. Cada uno por dentro son tan serios y tan divertidos como puedan ser en sus trabajos. El hábito vale el doble significa que además de transmitir hacia afuera información con mi atuendo, yo me estoy dando a mí misma una información de seguridad. Mirad, yo tuve una clienta una vez de coaching one to one que me decía, yo no soy capaz de vender, ya lo sabéis, vender es servir, no soy capaz de vender si no llevo los tacones puestos. Tuve, de verdad, a clientes, caballeros maravillosos diciéndome yo, como no lleve mi corbata, parece que me sintiera desnudo, que estuviera enseñando el pecho. Yo no sé qué es el truco que tú tienes para comunicar de forma eficaz, eficiente y efectiva, pero a mí, bueno, ya sabéis, el rojo es mi color favorito, hoy ha salido un poquito el sol, pues yo que me he pintado el labio, como dice mi amiga Charuca, de rojo pasión, yo os he puesto mi color favorito porque me hacía sentir que hoy tenía una cita especial, que es estar con vosotros y vosotras. El hábito vale el doble significa que, igual que impacta en la persona de enfrente, también está impactando en ti. Y recordad mi máxima, lo que te cuentas, cuenta. Tú vas a ejecutar mejor si te estás contando, me siento bien, me gusta mi aspecto, cada uno en las limitaciones que tenemos. Vosotros que sois mucho más bellos que yo, todavía más. Por cierto, cuando digo que vale el doble, el hábito vale hasta el triple. Porque en esta quinta píldora, lo que tengo que deciros del hábito es que hay que tener el hábito de comunicar habitualmente, de comunicar de forma consistente. Ya lo sabéis, la práctica es fundamental. Pero ¿sabéis qué? Leyendo a Malcolm Gladwell el otro día, en un libro que se llama Inteligencia Intuitiva, decía algo que me transformó. Y precisamente por eso os voy a recordar lo que voy a explicar el martes. Os juro que lo del martes, si yo lo hubiera conocido hace 10 años, hoy estaba en un lugar, estoy convencida que mejor. Mirad, Malcolm Gladwell decía, la práctica es importante. Yo tengo un teclado aquí, tengo un piano, me cayó por mi cumpleaños del año pasado, no, de hace 2, y ahí sigue, tomando polvo. Porque como no soy muy buena, no paso el momento de mediocridad de no escucharme bien. ¿Me entendéis, verdad? ¿Sabes eso que no haces tan bien y lo apartas? Cuando me da por tocar un poquito más, en mi caso la guitarra, y alguien me dice, jo, pues eso todavía no suena muy bien, ¿cómo no le dejas? No suena bien. Y yo le respondo, es que si paro no va a sonar bien nunca.
Lo que quiero deciros con el hábito es que en la comunicación la práctica es fundamental y que lo que aprendí de Malcolm Gladwell es que si haces una práctica pero de algo que no te han corregido, de ahí la importancia del sorteo, de una sesión conmigo en la que decirte qué es lo que ya haces muy bien, lo llevas haciendo bien toda tu vida. Seguramente seas comercial en mayor o menor medida, todos somos comerciales, hay que tener alma de tendero, ¿no? Si no te dicen lo que haces bien, ¿cómo puedes realmente volverte excelente? Lo importante es que alguien te diga lo que haces bien ya y eso que es importante que sea corregido. Por eso, aunque no fuera conmigo, de verdad, fórmate con los mejores. Sin formación no hay transformación. Así que, por favor, incluye el hábito de comunicar cada vez más. Ve a la prueba y error, pero aprende de tus mentores. Yo lo digo siempre, sin mentoría no hay mejoría. Y yo hoy soy quien soy por las personas que tengo a mi alrededor, por el dinero que he invertido en mis formaciones y por los libros que os he enseñado ya 4 o 5 veces. Así que, muchísimas, muchísimas gracias. Voy a responder los minutos que me quedan a las preguntas que me hagáis. Por favor, nos vemos el martes a las 7 de la tarde, martes 5 a las 7 de la tarde. Os voy a contar los trucos que ya contaba en Radio Televisión Española. Recordad que soy la única no periodista dando clase a periodistas dentro de Radio Televisión Española, la cadena oficial, la cadena nacional de mi país. Así que registraos. Y de verdad, para mí es súper importante si lo compartís. www.monicagalan.com/regalo. Regístrate y si ya te has registrado, de verdad que os va a llegar un PDF con este resumen de lo que he contado aquí y os irá llegando mucho más. Para las personas que estáis aquí en mi Instagram, por favor, o los que estáis viéndolo en otra plataforma, mi Instagram es @monigalanbravo y ahí en mi bio, clac, clac, está cómo participar en el sorteo. Si ya te has inscrito, no dudes porque te va a llegar, de verdad te va a llegar en Zoom, precisamente ese enlace para que te puedas meter y te voy a contar en una horita el próximo día. Te voy a dar todas las claves para, bueno, por lo menos las más importantes, las que me dé tiempo, porque una hora es limitada, pero te voy a contar las claves que he contado en las mejores universidades del mundo para traspasar la pantalla. ¿Quién me iba a decir que traspasar la pantalla no solamente era el teletrabajo, sino que nos íbamos a ver a todos y todas con una pantalla delante? Yo que hoy hablar con mi mamá, a veces se vuelve esto. ¿Os ha pasado con vuestra mamá? Hola, ¿qué tal? Sí. Hagamos algo verdaderamente profesional con nuestras pantallas y dejemos de pensar en la cámara y en cuánto lo voy a hacer bien o mal y en servir a la persona que está al otro lado de la pantalla. Para mí, lo vuelvo a decir, la hora va a estar todo en mi perfil, no os preocupéis, en el perfil de Instagram voy a poner también la hora, pero será el martes 5 a las 7 de la tarde. Piden por aquí el enlace otra vez, www.monicagalan.com/regalo. Para mí el único regalo, grande, 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 porque yo tengo ese para vosotros, esta sesión, para contaros todo, pero el único regalo grande, grande, grande es haber podido pasar una tarde con vosotros. En mi Instagram está el enlace, por favor, id a mi Instagram, lo vais a ver en la bio de mi Instagram, está ahí puesto, compartirlo con vuestros primos, con vuestros amigos, con, mira, a los enemigos porque se comunican mal, a los amigos porque hay que comunicarse mejor, porque es gratuito y porque te voy a contar todo, todo y todo. Se va terminando el tiempo. Prometo que estas duditas que están por aquí voy a tratar en lo máximo posible de irlas respondiendo en esas comunicaciones que tenemos ahora. No dejes de estar conectado. Muchísimas gracias a las cientos de personas que os habéis conectado hoy. Os voy a mandar de verdad quién soy y lo que tengo para vosotros. Gracias de verdad. Os doy un beso antes de que esto se cuelgue de una manera extraña y os quiero mucho. ¿Qué os puedo decir? Soy quien soy porque me habéis ayudado a superar mis propios límites. De verdad, muchísimas gracias. Nos vemos prontito. Gracias de corazón.